Buenas amigos, estamos de nuevo en otro video de pesca. Hoy con mi hermano, acá. ¿Cómo andan? Estamos en el arroyo Saladillo. Como ven, está planchadísimo. Planchadísimo. Pero bueno, vamos a probar suerte acá por algún moncholo o algo por el estilo. Ahora vamos a armar las cañas acá. Yo lo voy a armar para la variada. Para una variada, sí. Como ven, ahí está el baúl de la moto. No tengo que venir en la moto. Como veo que no hay palometa, le voy a armar con tanza. Voy a hacer un chicote con tanza. Y una plomada del 50. Corrediza. Para que trabaje mejor la carnada, vamos a probar con tripa de pollo. Estamos regulando para tirar con rotativo. Tiene que bajar así, ¿ves? Y sacate, ¿qué pico, boludo? No sé, pero es chiquitito. Ah, ¿un quitasueño? Un amarillito. Un Eso quiere decir que el resultado. hay algo. Hay algo. Igual está arriba abajo, ¿viste? Está muy bajo, sí. La verdad que el este me está picando del otro lado. Está muy bajo. Bajo, bajo, bajo. El bigotón. Te sirve para ah, para meter. Miren los dientes que tiene. Bueno, lleno de palometa, gente, ¿eh? Está re bajo acá el saladillo. Muy, muy bajo. Minado de palometa. Esta es la segunda, ¿eh? Ajá, la segunda. Lleno de palometa. Palometita chica. Tiene los dientes muy afilados. Hay que tener precaución porque mucha gente lo agarra así. ¿Y qué pasa? Al ser refalosa, cruzamos hacia la boca la palometa, ¿eh? Entonces se le mete por atrás la galla. Yo sé que la arruinamos. Pero si la agarra bien, no hay por qué arruinarla. Vamos a probar de río. Ya en el saladillo no pasó nada. Estamos juntando las cosas y nos vamos a ir para el lado de acá, ya está. ¿Dónde iremos a pescar? No sé. De costa, porque no tenemos canoa. No conseguimos canoa. Así que todo de costa. Así que miren el atardecer. Está medio raro, pero igual, muy lindo lugar este. Venía como un asado. Faltaría un poco más de agua, ¿no? Allá me acuerdo, estábamos con mi amigo en el video ese que yo me caí con la conservadora. Si no lo vieron, se lo dejo acá. Está muy bueno. Esa vez sacamos unos moncholos acá, pero estaba más crecida, había más agua. Bueno, nos estamos yendo al saladillo en rumbo a Callastá nuevamente. Sigan nuestra página a dos ruedas y pescando bajo Callastá. ¿Seguimos?
Llévalo. Bueno, nos venimos al río, a nuestro querido San Javier, el famoso río Quilobasa, donde pasaron los colonizadores españoles. Nos venimos a la cabaña, acá ya está, con autorización previa de nuestro amigo Adrián, el tucumano. Un saludito para Ladri. Miren lo que es este complejo. Hermoso. Vamos a pescar el muelle de ellos. Está ahí. Como repetí anteriormente, con autorización ingresamos de nuestro amigo Adrián. Ya nos va a venir a saludar, seguramente anda por ahí. Miren lo que es este complejo. Hermoso. Acá va mi hermano. La verdad que no se nos dio lo que esperábamos. Viajamos 300 kilómetros en moto para hacer una pesca en surubí. Nos encontramos que no teníamos la canoa. Y bueno, lamentablemente que al que le gusta la pesca no hay excusa. Así que seguimos intentando. Este río, años atrás, era muy bueno. Y acá estamos. Voy a seguir insistiendo. ¿Enganchaste? Mira, enganché algo, pero es chiquitito. Puede ser apretador, puede ser apretador, ¿viste? Ojalá que no, que sea algún otro pescado, pero igual todo con devolución, ¿no? A ver qué. No, amarillito. No, un apretador. Un apretador. El famoso apretador. Mucha gente lo come. Sí, se come. Nosotros, yo, por el momento no. Técnica para sacarle el apretador. Colocamos el dedo gordo, el famoso gordo dedo, y el índice. Y lo agarramos sobre la espuma, ¿ves? Entonces se puede manipular, trabajar tranquilo. Como corresponde al agua. Otra cosa. Esto es creer o reventar. Si yo tiro de vuelta con la misma tripa que saqué ese pescado, el apretador deja como una baba, un gusto, y volví a sacar otro. Es como la palometa. Si alguien sabe algo de eso, que comente o nos manda el privado. Nos estamos yendo. Lamentablemente de costa no sacamos nada. Apretadores nomás. Como ustedes vieron, después sacamos dos o tres más. Ahora nos volvemos a casa. Y la próxima será. Espero les haya gustado el video, pobre, pero bueno, lleno de paisaje y cosas lindas. Lo importante es disfrutar. Hasta el próximo video, gente. Nos vemos.